Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Recurriendo a la historia bíblica, el autor de la carta nos explica los elementos fundamentales de la fe: creer, caminar, esperar, confiar, estar seguros de la presencia de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Es cierto que muchos de estos testigos aquí nombrados han tenido sus momentos de debilidad en su fe. Y eso mismo es un signo de humanidad. Ellos, como nosotros, tuvieron sus propias crisis y, sin embargo, siguieron al Dios de las promesas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme, entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. Haz llover sobre mí agua viva, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. Haz llover sobre mí agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana en que el Señor nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos en el tiempo ordinario. Es el camino en donde nosotros, en el día a día, le llevamos a Jesús en nuestras actividades, en nuestra familia, en ese lugar en que nos encontramos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Oré por Iego, Bereco, Ñande Yara. Oré por Iego, Bereco, Ñande Yara. Oré por Iego, Bereco, Jesucristo. Oré por Iego, Bereco, Jesucristo. Oré por Iego, Bereco, Ñande Yara. Oré por Iego, Bereco, Ñande Yara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan,
la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó al mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, Él continúa hablando aún después de su muerte. Por la fe, Enoch fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas publican sus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: Sí. Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la continuación, capítulo 9. Hoy hablamos de la transfiguración. Seguimiento de Jesucristo. Primero descubrimos, Maico Shebem Guanayeva, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Bueno, muy bien. Repillaman de Pedro, lleva y toda la comunidad. Pero atención, ustedes tienen que saber que seguir a Cristo es tomar la cruz cada día y seguirlo. Y de cierta manera, queridos hermanos, esto no es que nos anima demasiado. Mávelo ya hacia la cruz, lleva. No somos masoquistas, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar ahí bajo el peso de la cruz, ¿verdad? Pero entonces tenemos que entender qué significa, ¿verdad?, esta cruz. Y entonces el Señor hoy, esta es la continuación, ¿verdad? Porque seguramente que Jesús se dio cuenta que todos comenzaban a mirarla así con unos ojos, porque yo digo, la entero de te y la y ellos digan, sí, ya de ya y gustó, y la yerajala y de curuzúa y ya para pejamos. Incluso hasta ahora ustedes se dan cuenta, muchas sectas, muchos protestantes, incluso te presentan la cruz sin el Jesús en la cruz, ¿verdad? Es como decir, sacarlo. Esa fue la última tentación. Si tú eres el Mesías, bájate de la cruz. Es ya pecurusunandí. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que muchas veces encontramos, ¿verdad? Una cruz sin el Cristo colgando del madero. Pero, queridos hermanos, diga tú y la che dispara, veñan de curuzuy. El que quiera seguirme, tome su cruz, o vaya a la jata en todo lugar, en donde estemos, en la vocación en que nos encontremos, queridos hermanos, entero vete allá ver cota peñan de curuzú. Pero peñan de curuzú, hay que tomarlo, hay que abrazarlo, hay que ponerlo, y llevarlo, peaina. Pero atención, ahora viene lo lindo, el caramelito, porque la transfiguración en realidad nosotros podemos entenderlo, queridos amigos, como un caramelito que el Señor nos da. Porque hipogilen de curuzú. Y entonces Jesús les dice, bueno, Pedro, Santiago y Juan, estos son los tres famosos capos de las comunidades más importantes de la comunidad cristiana o de las comunidades cristianas. Pedro, imagínense, Santiago, el primer obispo, Juan, comunidad juanea. Y los lleva a un monte elevado, el lugar donde se encuentra Dios, Upebe. Que significa llevar la cruz. Y dice, cuando estaba allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Quiere decir, queridos hermanos, que subir esta montaña, seguir a Jesús, llevar nuestra cruz, nos lleva a la transfiguración. Es decir, nos lleva a cambiar, a ser diferentes. Si le hemos conocido a Jesús, si estamos llevando, nos estamos empeñando, estamos entonces haciendo todo el esfuerzo por cambiar, porque tenemos nuestras cruces, nuestras debilidades, queridos hermanos, pero hay que llevar la cruz. ¿Y dónde llegamos? Llegamos, aquí está. Al subir al monte, es ahí donde el Señor se transfigura. En esta narración, lo que el autor sagrado nos quiere decir, este es lo que nosotros recibimos como la consecuencia de la secuela Christi, de haberle hecho caso, de haber alzado nuestra cruz y seguirle al Señor. Pía la consecuencia, pía la pena del resultado, una transfiguración del Señor. Y por eso es que después vienen las palabras, ¿verdad?, de Pedro. Maestro, qué bien estamos aquí. Daiguto inaguri. Ya hubo veña de gurus. Uy, pojinaguri. Ya yupi. Comonte, alto, allá. Pero añan de yara, maestro. Qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí están los tres principales, una para ti, el centro, Cristo, una para Moisés, es decir, ñajenduana, yaechara, porque las leyes quiere decir Moisés. Nosotros no queremos hacer caso a las leyes, ñandego ya posee la ñande ley de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos. Hoy en día, por ejemplo, ¿verdad?, queremos inventar nuestras leyes de acuerdo a nuestra conveniencia.
todo vale, todo vale esa vaina. Hoy me ama, ente mañana, pues allá, allá va. Todo. Hasta la ley de que yo hoy puedo amanecer y yo puedo ser un perro hoy. Yo puedo hoy comenzar a ladrar. Guau, 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 guau. O si no, amanezco y digo, yo soy un gato. Y todos ustedes me tienen, esa es una ley. Me tienen que respetar porque yo de hoy soy un gato. Miau, miau, miau. Y mago mi aña de ella, pea, tengo ojo la psicóloga, tengo la psiquiatra, porque algo le está pasando. O sea, hace goina, vea. Y en realidad es eso, pero van a por la ley como nosotros queremos. Y si nosotros decimos estas cosas, ¿usted qué está diciendo? Usted va contra la dignidad. ¿La dignidad de quién? O sea, un miago la andan entender, es para los que acompañan de hoy, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio te dice muy bien, ¿verdad? Para poder llegar a esa realización, lo que nosotros tenemos que hacer es meternos un poquitito en serio. No es cuestión de cambiar las leyes, porque ni han de estar ir ahí leyendo ya habitado, sino que pensar, entender, saber, comprender la humanidad, comprender quiénes somos, pero para eso tenemos que confrontarnos con Dios. Si nosotros no nos confrontamos del aspecto espiritual, va a ser luego imposible conocernos a nosotros mismos. Incluso los filósofos, sin entrar en la religión, el famoso Sócrates, él mismo tenía ese principio, conócete a ti mismo. Y la Biblia en realidad responde a una sola pregunta también. Toda la Biblia, 73 libros de Jerecoa. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Porque en la medida en que nosotros conocemos quién es el hombre, conocemos y diferenciamos quién es Dios. Y entonces ahí comenzamos a mirar. Y ahí ya podemos comenzar a desarrollar todo lo que viene a continuación. Entonces cuando te está hablando aquí de Moisés, te está hablando de las leyes que te van a ayudar, como dice Pablo, como esas muletas a caminar y encaminar tu propia vida. Elías son los profetas. Elías es entonces neatoingina, porque los profetas pues, lo que están haciendo es enderezar tu camino. Y te dice, atención, leye de viágina, Señor. Neime ponágina. Entonces ahora necesitamos muchos profetas, porque nuestra sociedad se está desviando. Profetas que anuncien y que digan y denuncien, ¿verdad? Ya yedevía, ya guataba ahí, ya cuarucané, ya eña, de veña de eva, lleva. Y entonces tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Señor, qué lindo es encontrarnos. Por fin entonces podemos entender lo que nos dicen las leyes, lo que nos dicen los profetas y sobre todo que nos llevan hacia ti, en el centro. Después ellos desaparecen y queda solamente Cristo en nuestra vida. Bueno, queridos hermanos, hay mucho sobre esto para seguir reflexionando. Ya porque todo bebé lleva. Me parece que entendimos muy bien lo que el Señor hoy nos está queriendo enseñar a través de la transfiguración. Llevar la cruz es difícil, pero tiene también una gran recompensa. El encontrarnos en la felicidad, el encontrarnos en la realización y en la planificación personal, pero sobre todo de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga revelando la gracia, el poder y bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que crezcamos en la fe y sigamos bendiciendo a Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los agentes de pastoral, para que respondan a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, tengamos la esperanza de ver el rostro resplandeciente de Jesucristo en su reino, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor,
presente en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con amor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con ser
concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto. No tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.